permiso. Sí, claro. Si molesto, me voy. No, no, ¿qué va a molestar? Si no estoy haciendo nada, ¿cómo para qué? Podía querer estar solo, tranquilo. No, no, si yo, al contrario. Un traguito. No bebo. Antes de que oscurezca, siempre viene bien. Hoy hay luna llena. Igual es mejor ver la vida a través de esto. Sí, mire usted. Yo todas las noches espero la luna para mirarla. ¿Y mientras en qué piensa? En nada. ¿Cómo que en nada? Lo que me gusta es mirar, pensar no. ¿Y cómo hace para no pensar en nada? La verdad, nunca lo he pensado. En realidad la vida es mejor no verla de ningún modo. Mientras, beba un trago. Bueno, ya que insiste, se dice que es la sangre de Dios, ¿no? Se dicen tantas cosas. Es verdad, por la vida. A su salud. Esto lo está haciendo usted. Sí, es esa estatua. Dafne. ¿Qué? No está el nombre. No. Es Dafne. ¿Sabe quién fue, no? No, la verdad. Una ninfa. ¿Una ninfa? Sí, que perseguida por el dios Apolo se transformó en laurel. Por eso tiene esa postura y esas plantas en las piernas. ¿Y con qué la perseguía? Con su vida. Un instrumento que él tocaba. ¿Y por eso se transformó en laurel? Para no ser conquistada. Mire usted, yo creía que era el monumento a la perseguida desconocida y que le estaba creciendo una enredadera. No. Admiro tanto el valor de ese personaje que a mi hija, en su honor, la habría llamado Laura. ¿Y por qué no lo hizo? Sale bien. Todos los días hago una. Todos los días. Me parece que traen buena suerte. ¿Quiere una? No, gracias. Mejor, porque cada vez que voy a regalar una se rompe. ¿Cómo que se rompe? No sé. En el mismo momento en que la cojo para dársela a alguien, se me parte. Es raro. Debe de ser Dafne, que no quiere que la entreguen. ¿Usted cree? Seguro. Disculpe usted, ¿quería venir justo aquí? ¿O iba a otro sitio y se ha parado a descansar? ¿Qué importancia tiene? Para ver si podía ayudarlo en algo. Ni necesito ayuda, ni venía justo aquí, ni me he parado a descansar. ¿Entonces? Vengo caminando desde el último puente de la ciudad. Sin rumbo, cansado, con los pies destrozados. Miré este lugar, le vi a usted, a Dafne, y me dije, Funes, qué prisa tenemos. Vamos de esta plaza, del escenario, de estos últimos instantes. ¿Últimos? Así es. Aquí termina mi camino. Está bien, porque uno siempre tiene que ir a algún sitio, ¿no? Y sin embargo... ¿Qué? Estuve hasta hace tan poco queriendo saber cuál era mi camino. ¿Su camino? Sí. ¿Y lo encontró? Algo parecido. ¿O es usted un inconsciente? ¿O es una mosca blanca? ¡Es la segunda vez que me dicen que soy una mosca blanca! ¡La primera vez! ¿Cuál es el camino que encontró? ¿Cómo se lo explico? Yo soy carpintero, ¿sabe? Y ando con mis herramientas, unas maderitas y hago algunas cosas. Va a pensar que soy un poco raro, ¿eh? En una plaza, con esta ropa y... ¿Qué cosas hace? Ahora estaba tallando en esta madera y sembrando las semillas de una naranja que me he comido. ¿Y ese es su camino? No, lo de las semillas es una manía. Las tengo de sandías, de melones, antes de tirarlas. Además, no he dicho que era mi camino. He dicho algo parecido. ¿Algo parecido a qué? Todavía no ha dicho nada.
¿Nada de qué? De nada. Primero ha dicho que encontró algo parecido a su camino. Después, que es carpintero y que va haciendo cosas. Y como si eso no fuese lo suficientemente incoherente, que planta las semillas de las naranjas que se comen y de las sandías. Dígame, ¿está usted loco? ¿Usted cree? ¿Qué hace? Me voy. ¿Por? Pretendo un mínimo de dignidad para mis últimos instantes. Ya que ha llegado hasta aquí, escuche por lo menos lo que le pasó, como usted dice, a un loco. Quizás en sus últimos momentos lo pueda entretener. ¿Qué le pasó? No le importa que se lo cuente, ¿no? Porque usted quizá quiera estar tranquilo un rato, ¿y yo? Pero me quiere volver loco a mí. Primero me pide que lo escuche y ahora me pregunta si no me molesta. Hable. Tenía el taller de carpintería justo allí enfrente. Allí. Ve, ve. Al lado de la casita con la fachada de piedra. ¿Cuál? Espere, justo ahora lo tapa el autobús. Hay que ver. Parece que hay un atasco, ¿eh? Mire qué ruido del ruido. Pero últimamente, en todo momento, a cualquier sitio que vaya, música fortísima, gritos, obras, conductores que pitan, frenan. El mundo se ha convertido en un lugar ruidoso. Ruidoso. Insoportable. Hombre, tanto como insoportable. Ya se mueve. Mire, mire, al lado de la casita con la fachada de piedra. No me importa tanto la casita de al lado de su taller. No, quería que la viera porque tiene un aspecto particular. ¿No le parece una capillita? No. ¿No? Mire usted, a mí siempre me pareció una capillita. ¿Va a contar lo que le pasó o no? Sí. Yo estaba pasando una época realmente mala, ¿no? Me sentía sin fuerzas y no sabía por qué. Un día en que casi ni podía levantarme para ir a trabajar y creía que la vida no tenía sentido. ¿Creía? Sí. Pensé pedirle ayuda a alguien. Y se me ocurrió, con mis últimas fuerzas, tallar un Cristo. Pero grande, ¿eh? No como esta. Como creía que la vida no tenía ningún sentido, talló un Cristo para pedirle ayuda. ¡Claro! Y justo en el momento en que le di la última cincelada, cobró vida. ¿Cómo que cobró vida? Me habló. Y allí mismo me dijo: Blas. ¿Te habló? Sí. Primero, imagínese, me quedé paralizado. Pero luego, con un hilo de voz, cuando entendí que acudía a mi llamada, me atreví a preguntarle: ¿qué? Y allí mismo me respondió: la salvación es un misterio. La salvación es un misterio. Así se lo dijo. Tal cual. Yo tampoco entendí lo que me había querido decir. Así que me quedé mirándolo, sorprendido, ¿no? Él también me miró, sin decirme nada, y desapareció. ¿Desapareció? Como por arte de magia. Siéntese, hombre, me siento incómodo con usted ahí de pie. No se preocupe por mí. Es que me da la impresión de que se va a ir y me pongo nervioso. Gracias. Bueno, a partir de ese momento, desesperado porque me aclarara el mensaje, me dediqué a hacer Cristo. ¿Cuántos hizo? Y, bueno, al principio cada uno me llevaba cerca de una semana. Pero luego, cuando le cogí el tranquillo, ya hacía uno por día. Así que habré hecho en total más de 100. ¿Más de 100 Cristos? Sí, todavía me quedan unos cuantos. ¿Quiere uno? No, gracias. ¿Dónde los tiene? En la capillita. Cuando regalé el taller, el vecino me dejó tenerlos allí. Cuando alguien quiere uno, lo busco y se lo doy. ¿Seguro que no lo quiere? ¡Le he dicho que no! ¿O acaso no se da cuenta de que un Cristo no tiene nada que ver conmigo? ¿Y uno qué puede saber? ¿Es una cosa tan íntima? ¿Y no se me apareció más? No. ¿Y entonces? Y eso de que la salvación es un misterio se me hizo una obsesión y me vine a ti mismo
empecé a dar sermones y a llamar a la salvación eterna. ¿Aquí mismo? Sí, me subía en este banco y me ponía a gritar. ¡Hermano! ¿Pero qué dice? ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Bájese! Lo único que me falta es que me dé un sermón a mí. ¿Cuánto tiempo hizo eso? Hasta que me internaron. ¿En el manicomio? ¡No! ¡En un hospital! ¡Para enajenados! Ahí es donde me llamaban la mosca blanca. ¿Por? Como iba con una túnica blanca, andando rápido y rezando en un mismo tono, así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga, nos corre, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, para nosotros cada día, nos debe perdonar, nos debe perdonar, nos debe perdonar. Me llamaban la mosca blanca. Ahí, todos los días al levantarme, le preguntaba al médico. Doctor, qué misterio la salvación. ¿No? Hasta que un día me dijo. Me tiene harto, Blas. Váyase. Y me vine a este banco con mis herramientas, mis maderitas. Me senté y me quedé. Un día, un chico me preguntó si le podía arreglar la cometa. ¡La cometa! Me sentí bien. Y aquí estoy. Todo lo que me ha contado es una broma. No, no. La verdad, no me interesa. ¿No? No. No se me ocurrió nada más estúpido para pensar que era un mensaje de Jesús. ¿Estúpido? Si cree que con una frase de Cristo le va a encontrar sentido a su existencia. Es verdad, amigo mío, usted está más loco que una cabra. Yo no quería encontrarle sentido. No hay salida, ¿lo entiende? No la hay. Todo el mundo es una basura. ¿Usted cree? No es que lo crea, es que estoy seguro. Y lo que usted me acaba de contar es la mayor demostración de que es así. ¿Qué quiere decir darle sentido a la existencia? ¿Y qué sé yo? Darle trascendencia al tránsito de uno por la vida. ¿Puede ser? ¿Y qué es la trascendencia? La abstracción. La verdad, como decía Nietzsche, es la ilusión que necesita el hombre para vivir. ¿Se da cuenta? Así que regaló el taller. Sí. ¿Por qué? No lo iba a usar más. ¿Y por qué no lo vendió? ¿Y para qué quería el dinero? Después me iba a tener que preocupar por guardarlo. Y como me lo iban a robar igual, me pareció mejor regalarlo. Increíble. ¿Por? Por nada. Además, ¿qué es la salvación? ¿Qué es? Dígalo. Ganar el cielo. Ser solidario con la humanidad, eso es. ¿Puede ser? No, no es nada de eso. ¿Cree que porque uno haga algo que ayuda a otros todo toma sentido? Sí, sí, no. ¡Claro! ¡No! Descubriendo la ley de gravedad porque le cayó una manzana. O arreglando una cometa. ¿Qué somos frente a la grandiosidad del universo? Resabios infinitesimales. Eso es lo que somos. ¿O no? Yo soy carpintero. ¿Qué quiere que le diga? Dígame, ¿esa es su vocación? ¿Ser carpintero? No sé, cuando regalo un Cristo, o hago algo por lo que otro me agradece y me mira... ¿Qué? Me gusta. Eso no es una vocación. ¿Y no puede ser que mi vocación sea hacer que me quieran? Terminemos de decir tonterías, Blas. Lo mejor es desaparecer. Le voy a confesar un secreto. ¿Cuál? Somos símbolos. Lo queramos o no. ¿Sí?
qué? De la inutilidad de la existencia. ¡No me diga! ¿Tiene dudas? No, no, ¿qué voy a tener? ¡Puede ser! Brindemos por este encuentro. Nos auguro un brillante porvenir. Usted encontró algo con lo que se siente bien, después de lo cual morirá. Y yo me ahorraré esta infructuosa búsqueda y me mataré. Disculpe, ¿dijo que se va a matar? Beba un trago más, amigo mío, me siento bien con usted. Gracias. Me llamo Funes. Blas. ¿Sabe qué? Tengo la sensación de que puedo depositar mis esperanzas en usted. ¿Esperanzas de qué? De compartir felizmente estos últimos instantes de mi vida. ¿No le conviene dejar de beber? Tranquilo, Blas. El vino es un néctar inofensivo. Páseme la botella. Y dígame. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ahora se quiere matar? Así es. ¿Nunca pensó que matarse también es una forma de salvar al mundo? ¿Cómo? Lo que ha oído. No lo he entendido bien. Vamos, Blas. Si lo único que podemos hacer es aumentar el caos y la violencia, ¿por qué para salvar a la humanidad no nos matamos? Disculpe. Qué torpe soy. He bebido un poco de más. No, es nada. No tengo, como se dice, cultura alcohólica. ¿Matarnos, dijo? Así es. Nunca pensó que Jesús puede haberse hecho crucificar para que todos lo imiten. Termine la bestialidad humana. ¿Jesús también? Sí, Blas. Ya nadie llora por los ideales perdidos. Ni lucha por un mundo mejor. La gente ni se mira a los ojos. Tienen miedo de mirarse. ¿Por qué? Por vergüenza. La esperanza ya no existe. No se lo tome así. No quiere que me lo tome. Y como si eso fuera poco, la razón es impotente. ¿Impotente? Sí. El espíritu desesperado por encontrar respuestas busca, busca, busca y no encuentra más que oscuridad. Yo una vez leí que la tristeza es un momento de oscuridad en un paisaje lleno de sol. Es una idea bonita, ¿eh? La oscuridad es eterna, Blas. ¿Habla también usted? ¿Nunca ha pensado en hacer poesía? Moriré. Seré poeta. ¡Cree en la reencarnación! Vamos, Blas, son bromas de usurpida. Si pudiéramos decir, aunque fuese una sola vez, esto es o será así, la salvación no sería un misterio, como le dijo. Qué absurdo. ¿Qué? Esta lucha entre la desesperación del hombre por una respuesta y el silencio del mundo. Sí. Blas, estamos muertos, inconscientes de vivir en un mundo sin respuestas, por eso alguien de vez en cuando tiene que sacrificarse. Sí, sí, no, 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 claro. Sí, sí, no, no, claro que... Que lo que usted dice está muy bien, pero yo no sé. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Más o menos. ¿Qué le pasa, Blas? ¿Tiene miedo de contradecirme? No se trata de eso, pero es que dice usted cada cosa. Lo que pasa es que si no nos animamos a decir estas cosas, nunca podemos profundizar nada. Tiene razón. Y el mundo va a terminar en la más absoluta ignorancia. Lamentablemente, sí. ¡Me está hartando, Blas! ¿Qué puedo hacer? Necesito conflicto. Si no está de acuerdo, discuta, enfréntese a mí. Y si coincide conmigo, haga lo que debe hacer. Es que estoy un poco confundido. Voy a prepararlo todo. ¿Qué es lo que va a preparar? Protesta. ¿Cómo su...? ¿Quieres saber de dónde vengo? ¿Qué? Sí, me gustaría. Un día me di cuenta de que el mundo había enloquecido y que yo lo único que hacía era correr como un imbécil. ¿Y entonces? Dejé el trabajo y decidí hacer una vida coherente con mis pensamientos. ¿En qué trabajaba? Vendía filtros de agua. ¿Filtros de agua? No se sorprenda. ¿No sabe usted lo que es el agua de aquí? Muy sucia. Sucia es poco.
Es una mezcla de bacterias, virus y amebas. ¿Amebas? Sí. En los análisis aparecía cualquier cosa menos hidrógeno y oxígeno. Claro. Tenía de ser muy difícil trabajar en medio de todo eso, ¿no? Un asco. Por eso le da el vino, ¿no? ¿Qué tiene que ver? No, se me ha ocurrido. Como tiene alcohol, debe de limpiar muy bien. Limpia apenas las tristezas. Y nos hace creer que estamos vivos. Y, bueno, algo limpia. ¿Y ahora qué hace? Lo que me da la gana. ¿Qué me dice? Ya nadie en nombre de la sociedad me exige nada. ¿Y entonces por qué no deja de bromear con eso? Porque si no expresase mi protesta matándome, sería cómplice de quienes destruyen todo. ¿Se da cuenta? Sí, disculpe, pero usted no se va a destruir también. ¿Qué está diciendo? El mío es un acto de rebeldía. ¿Para qué he estado hablando? No se lo tome así. ¿No tiene hijos? No. ¿Mujer? Tuve, pero no pudo compartir mi infelicidad. ¡No le sobra de frente! ¡Mira que si se dispara! Me va a disparar cuando yo apriete el gatillo. Por si acaso. Debió de sufrir mucho, ¿no? ¿Quién? Su esposa. Al principio, cuando lo dejé todo para reflexionar sobre el sinsentido de la existencia, me comprendía. Pero después, cuando para no hacerle el juego al sistema empecé a regalar nuestras pertenencias, ahí ya... ¿Se da cuenta? ¿De qué? Usted no entendía por qué regalé el taller y al final hizo lo mismo. Por eso le dije antes, increíble. De todas maneras, mis razones fueron diferentes. Pero hicimos lo mismo. No tiene nada que ver. ¿Por qué no guarda eso? Va a venir la policía y va a pensar que somos un par de delincuentes. La policía se dedica a otras cosas, Blas. ¿Y su mujer qué hizo? Un día vino y me dijo que la disculpara, pero que prefería seguir sola. ¿Y usted qué le dijo? ¿Qué importancia tienen las palabras? Estaba claro que su actitud cuestionaba mi conducta. ¿Y para qué se tiene una compañera? ¿O ya no es el mundo lo suficientemente hostil como para que encima quien está con uno lo cuestione? ¡Aunque fuese un fracasado! ¿Qué sentido tiene cuestionar el fracaso? No, claro. Y no la critico. No soy de los que por cualquier cosa le echan la culpa a la mujer. Es más, no sé qué hubiera hecho en su lugar. ¿Qué hubiera hecho? ¡Le he dicho no sé! Así que me fui, decidido a encontrar a alguien con quien compartir mi fracaso. Que me comprendiera hasta lo incomprensible. Una mujer que desde su imperfección fuese un ángel. ¿Me entiende? Sí, sí. Eso es lo que más quisiera hablar. Un ángel con quien compartir mis sueños. ¿Qué mira? Nada, me he distraído. ¿Y encontró a esa mujer? No se da cuenta de que no. Disculpe. Es perfecta. Es bonita, ¿eh? ¿Sabe que las coronas de laurel para los vencedores son por Dafne? No, ¿qué iba a saber? Qué ironía, ¿no? Se transformó en laurel para que Apolo no la hiciese suya y ahora a cualquiera que gana cualquier cosa, en honor a él, le regalan a Dafne. Si ella lo hubiera sabido. ¿Qué? Le convenía dejarse alcanzar. Fue un acto heroico, Blas. No trate de entenderlo, decide la conveniencia. No, ¿qué voy a tratar? Por eso le dije antes que sus tallas debían romperse. Porque Dafne no quería que la regalasen más. Puede ser.
Jesús dijo que si te pegan en una mejilla debes poner la otra. ¿Y eso a qué viene? No, lo decía Jesús. ¿Usted está casado? No, no. ¿Novia? Tampoco. Me gustan muchas. No se trata de eso. Me resulta difícil. Prefiero no hablar del asunto. Le he aguantado su cuento de la aparición. Le he contado algunas de mis intimidades más dolorosas y cuando le toca a usted dice que prefiere no hablar. Disculpe, no creí que podía importarle. No, reconózcalo, ha estado muy mal. Y deme la bala. ¿Qué bala? No se haga la mosquita muerta, mosca blanca. Y deme la bala, prefiere que se la saque yo de ese bolsillo. ¿Me lo va a contar o no? Sí, claro. Con las mujeres prefiero la fugacidad. Y de eso es de lo que no se animaba a hablar. Yo también, antes de que, después de que mi mujer me dejara, prefiero las relaciones fugaces. Siempre llega un momento en que me harto y no sé cómo salir. A veces me escapo, desaparezco solamente porque no me animo a decir basta. ¿Usted cómo lo hace? ¿No puede quedarse quieto un poco? Es que es un tema que me intriga. Dígame, ¿cómo lo hace? ¿Por qué no guarda el revólver? Nos va a ver alguien y van a pensar que es un atraco. Ya nadie mira para acá, es muy tarde. Y si mirara, no nos verían. Teme. No es fácil para mí contárselo. ¿Por qué no? Cuando me cuente, me lo llevaré a la tumba. Si sigue moviéndose así, nos lo vamos a llevar los dos. Por lo menos apunte para otro lado. Está bien, abre de una vez, amigo mío. El autobús. Viajo mucho en autobús. Y ahí conoce a las mujeres con las que después... No sé si la palabra es conocer. Le dije que es una relación fugaz. ¿Qué hace? Solo les habla en el autobús. Ni les hablo. Y eso le llama una relación fugaz. ¿Hay alguna más fugaz? No me da. ¿Qué quiere que le diga? Muchas veces tengo más ganas que vergüenza. No me lo puedo creer. Eso solo le satisface. No siempre. Hay viajes tristes, algunos buenos y otros maravillosos. Pero los peores es cuando es maravilloso y ella me mira y decide bajar. Baja con ella. No me atrevo. Y cuando el autobús arranca, la veo alejarse, mirándome, como preguntándome, ¿por qué no? ¿Se imagina si todos los hombres hiciesen eso? El mundo se terminaría en una generación. Bueno, todos los hombres no tienen por qué hacer eso. ¿Se imagina lo que serían entonces los autobuses? Quiere decir que nunca conoció a ninguna mujer. Lo que se llama conocer. Y otra clara muestra del mundo en que vivimos. Muestrario de soledades, infelicidades, miserias e injusticias. ¡Espere! ¡Que mate! ¡Ya se lo he dicho! ¡Matarme! ¡Qué paradoja! Una sola bala le dará sentido a mi vida. ¿O acaso esta vida vale la pena de
ser vivida, amigo mío? Esa es la pregunta fundamental que debe hacerse el hombre, ¿o no? Sí, sí, no, no. Claro. ¿Alguna vez vio morir a alguien por un argumento filosófico? Alguna no, pero... ¡Hasta Galileo! Que defendía una verdad científica cuando esa misma verdad puso en peligro su vida, renunció a sostenerla. ¡Minuta de Galileo! ¡Lo hizo bien! En este mundo absurdo ninguna verdad vale la pena. ¿A quién le importa saber si es la Tierra o el Sol que gira alrededor del otro? Bueno, a algunos no, pero a otros... ¡Idioteces! Y otros se hacen matar por las ideas o las ilusiones que les dan una razón para vivir. Fíjese si no es absurdo. Lo que sería una razón para vivir se transforma en una razón para morir. No puede hablar sin tenerlo apoyado. En todo caso, cuando sea el momento, ahí no. Un acto como este se prepara poco a poco. El propio suicida lo ignora. En un instante, dispara o se sumerge. El gusano está en su corazón. Sí, sí, pero igual. No se preocupe. No es verdad que las árboles las disparan el diablo. ¿No? ¿No quiere que se la guarde yo? No. Luego, cuando sea el momento, se la guarde. He dicho que no. Bueno, mire, yo también pienso mucho en la gente, ¿eh? Eso de levantarse, el autobús, 4 horas de trabajo, el almuerzo, otras 4 horas, la cena, el sueño, y todos los días el mismo sacrificio. ¿Qué salvación habrá para ellos? Alguna vez tienen que preguntarse, ¿y para qué? Así es. Y ahí aparece la inquietud que es el origen de todo. Fíjese, Funes. Quiero decir, Blas. Vivimos del porvenir. Mañana más tarde todo tendrá un sentido. Pero llega un momento en que el futuro se transforma en presente y ahí, en ese preciso instante, nos damos cuenta de que estamos perdidos en el tiempo. Sí, muchas veces perdemos el tiempo. No quería decir eso. ¿No? No. Quería decir que a medida que el tiempo pasa, la esperanza se desvanece. ¿Sabes lo que decía Heidegger? Debía de decir muchas cosas, ¿no? Esta vida está humillada. Y que la única realidad es la inquietud, ese temor breve y fugitivo. Pero que si tomásemos conciencia de que este mundo ya no puede ofrecernos nada, esa misma inquietud se convertiría en angustia. ¿Se da cuenta? ¡Terrible! Es como dijo Macedonio, siendo así la vida, ¿cómo es posible que la gente no se suicide? ¡Muy bien! ¿Y usted cuándo decidió hacer eso que quiere hacer? Cuando, después de que mi mujer me dijo que prefería seguir sola, le pregunté si ya no me amaba. ¿Y? Hizo una pausa. ¿Y después? Una pausa interminable. ¿Pero qué le dijo? ¡No me contestó! Cuántas palabras había en su silencio. A la mañana siguiente, antes de que se despertara, me fui. No quise sufrir los malentendidos de una despedida inexplicable. Disculpe que le haga esta pregunta. Pero cuando usted le preguntó a su mujer si lo amaba, ¿le habló fuerte? ¿Cómo que sí? Es que a veces nos creemos que no nos quieren contestar.
Y en realidad lo que pasa es que no nos han oído, no puede ser. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo no me va a oír? No se ponga así. No es que no esté de acuerdo con que haga lo que quiere hacer, pero matarse no es una cobardía. ¡No! Es confesar que uno no tiene ninguna razón para vivir y que ya siente la inutilidad del sufrimiento. ¿Qué me dice? ¡Me mataré en defensa propia! Pero la vida no es fácil para nadie. A veces deberíamos pensar también en los demás. ¡Oh, este mundo, amigo mío! Ya es algo sin luces ni ilusiones. Es un destierro sin haberse ido. Uno se quedó sin los recuerdos de un lugar perdido y sin la esperanza de una tierra prometida. ¿Qué se puede hacer? No sé. ¿Sabe lo que decía Schopenhauer? ¿Chopin? ¿Qué Chopin? Schopenhauer. ¿Qué decía? Elogiaba el suicidio ante una mesa bien servida. ¿Qué me dice? ¿Ese puede ser nuestro modelo? No. No. ¡Claro que no! Paradójicamente, quienes se suicidan están seguros del sinsentido de la existencia. ¿No es una contradicción maravillosa? ¿La verdad? ¡Sí! Le digo una cosa. Que estemos de acuerdo me hace sentir bien. Me alegro. ¡Celebrémoslo! ¿Está de broma? No, ¿por qué? ¿Cómo va a celebrar que se quiere matar? ¿Y por qué no? ¿Qué tiene que ver? Y en general, tiene que ver. ¡Tómelo! Como un último deseo. Brindemos para que mi muerte sea una alerta para la humanidad. Primero bebo yo y después usted, ¿de acuerdo? Perdone que le diga, ¿no? No se lo tome a mal, pero... ¿Por qué no deja de joder un poco? ¿Cómo que por qué no dejo de joder? ¡Eso! ¿Quién se cree que es? ¿Dios? ¿Qué está diciendo? ¿Con qué derecho va a disponer de su vida? ¿Qué pregunta? ¿Y quién es el dueño de mi vida sino yo? ¡Dios! ¿Cómo que Dios? ¡Seguro! Usted no puede decidir que se va a morir. ¡Solo Dios puede! ¡Dios no existe, amigo mío! ¿Cómo que no? ¡Es el mayor invento de los hombres! Somos tan poca cosa y todo es tan absurdo que creemos en él para que todo tenga algún sentido. ¡Dios existe! Si no, ¿cómo se me apareció a mí? ¡No se engañe más, Blas! ¡Fue una alucinación! ¿Una alucinación? Sí. Estaba allí, como usted, delante de mí. ¡Así estaba! ¿Me dice usted que cree? Ojalá yo pudiera. Blas. ¿Qué? Lástima que sea una estatua, ¿eh? ¡Qué bella es! Si solo tuviese un indicio de que en el más allá, ese mundo misterioso de fantasmas, te encontrara. Sutil fantasía de mis sueños. La vida, absurdo tránsito penoso, sería una esperanzada espera para vivir feliz la muerte cerca tuya. ¡Qué poesía más bonita! ¿De quién es? Disculpe que la moleste, pero no puedo dejar de decirle que la amo. Dime si la conquista anda que lo que no pudo Apolo con la lira lo va a poder usted con el verso. Si le pidiese que compartiera mis sueños,
usted, ¿qué diría? Le diría que quisiera conocerlo más. Es que siempre soñé bailar con usted. Hace tanto que no lo hago. ¿Qué hace? Cumplo mi sueño de bailar con Dafne. ¿Si Dafne? Tiene lágrimas en los ojos. ¿Qué le pasa? Mi destino es cruel. Pero ahora está aquí, más allá del tiempo, las esquinas y el mar. ¿Qué bellos ojos tiene? Son tristes. Su melancolía es poética. Sus lágrimas regarán los sueños y crecerá su danza. Es hermoso el poema que me ha recitado. Usted me inspira. Así parece tan frágil. No se lo tome a mal. A mí, por la nochecita, me gusta plantar unas semillas. Así que yo... Dios mío, ¿si salgo de esta? Usted me conmovió. ¿Yo? ¿Qué la conmovió de mí? Cuando dijo que quería a alguien con quien compartir su fracaso. ¡Blas! ¿Qué? Acepto todo mi sufrimiento. ¿Ha visto? Le dije que... Aquí el amor nace de noche. Y no solo aquí. ¿Usted puede enamorarse? Creía que no. Sus ojos traen la luz del paraíso. No me haga quemar. Siempre admiré que para no dejarse someter haya dejado la luz. ¿Cómo lo sabe? Todos lo saben. ¿Cómo se animó? ¿Qué otra cosa podía hacer? Rendirse a Apolo. Era un farsante. ¿Por qué dice eso? ¿Y cómo se puede llamar a alguien que persiguió a todas las que pudo? ¿Se da cuenta? ¿De qué? Usted podría haberse dejado someter y, sin embargo, prefirió convertirse en árbol. Funes, la estatua está ahí. Le dije que estaba bebiendo de más. ¿Quiere que le diga la verdad? Por favor. Después de tanto tiempo, no sé si fue lo mejor. ¿Cómo? ¿Qué le ocurre? Nada, nada. Un dolor en el pecho. ¿Se le pasa? Un poco. ¿He hecho algo que le haya molestado? No, no. Ha dicho que no sabe si convertirse en árbol fue lo mejor. Bueno, ser árbol tampoco es tan agradable. No puede decir algo así. Usted es un mito, con sus raíces en la tierra y sus ramas meciéndose al viento. Es un símbolo de la resistencia. Discúlpeme, pero no es lo que yo elegí. No se trata de elegir, sino de ser. Si fuese tan fácil, también podría haberlo comprendido a él. ¿A Apolo? Era un espíritu tan audaz y seductor. A veces me pregunto si no debiera de haber aprendido a compartir. Si acaba de decir que era un farsante. Es verdad, pero también era parte de su encanto. No puede ser que piense así. ¿Sabe cuántos la tenemos como un ejemplo? Le estoy confiando mis dudas más profundas. Dafne. Sí. ¿Le puedo pedir algo? Dígame. No se lo diga nunca más a nadie. ¿Por qué? Te lo pido, por favor.
¿Qué le pasa, Funes? ¿Qué nos queda, Blas? Hasta Dafne se arrepintió. Bueno, no se lo tome así. Pasan cosas peores. ¿Se siente mejor? Mejor. Matémonos, Blas. Tengo dos balas. Primero me disparo yo y después usted. Pero... Sí, vayámonos de este mundo. Me da miedo. Escucharlo. Vamos, hombre. Hagamos lo que ninguno de los filósofos que negaban un sentido a la vida se atrevió a hacer. Bueno, a mí nunca me interesó demasiado ser un filósofo. Entiendo lo que te pasa, amigo mío. Sí, en el apego a la vida hay algo más fuerte que todas las miserias del mundo. ¿Qué? El cuerpo. Es verdad, tiene razón. ¿Para qué lo vamos a negar? No lo dude. El cuerpo retrocede ante su propia destrucción. Así es, tal cual. Yo noto que aquí, en el cuerpo, hay algo que se resiste. Por eso, ayudémonos a morir, Blas. Pero, si todos nos matásemos, ¿a quién le serviría el ejemplo? Dejaríamos una huella genética. ¿Te crees? ¡Seguro! Quería decirle... ¡No, Blas! Ya lo hemos dicho todo. Y millones de personas mueren mientras nosotros lo único que hacemos es hablar. Antes de que salga la luna, matémonos. Para que sepan que por lo menos nosotros estábamos vivos. Se lo va a pegar sin más. Jesús dijo, amaos los unos a los otros. ¡Y se hizo crucificar! Sígame, Blas. Matarse es más fácil que vivir. ¡Vete esto de una vez! ¡No hay lugar para moscas blancas! ¡Suelta, infeliz! ¡Suelta, Blas! Blas, por favor, Dios, desmiéntese. Blas, abra los ojos. No puede ser que se muera así. Blas, mírame. ¿Me ve? ¿Cómo se siente? Ay, ¡me duele mucho! Déjame. ¡Ay! ¡Ay, no me quiero morir! ¡No se va a morir! ¿Me ha dado en el corazón? No, Blas, si me hubiese dado en el corazón ni podría preguntarle. ¿Dónde me ha dado? ¡Déjeme ver! ¡No me toque! ¡Siento como si me hubiese clavado algo! Voy a sacarle la bala. ¿Usted sabe? No. ¿Y cómo lo va a hacer? Se tiene algo para cortar. ¿Cómo algo para cortar? No tengo bisturí, Blas. Necesito un cuchillo. ¿Con el que tallo? ¡No me haga nada, Funes! ¿Cómo que no? ¡Se me va a curar solo! ¡No se puede dejar eso, cuerpo extraño! ¡Con eso la va a sacar! ¡Es lo que tenemos! ¡Limpia la pure! ¿Qué hace? ¡La limpio! ¡Se me va a infectar todo! ¿Prefiere desangrarse? Ay, ¡no! Entonces cállese. Respire profundo. Apriete fuerte los ojos. Y muerda bien, bien fuerte. ¿Por qué no llama a alguien? ¿A quién voy a llamar si estamos solos? ¿Solos? ¿Ve a alguien por aquí? ¿Cómo puede ser que nadie nos vea? La gente tiene demasiados problemas como para estar aquí mirándonos. Ponga las manos atrás o se las ato. ¡Aiga! Usted piense en esas cosas que recordamos. No será posible, no puedo sacarla. Si tuviese una pinta... ¡Y ayúdese con la palita! ¿Qué palita? ¡Donde que plantó las semillas! ¡Está allí! Ay. Ah. Está llena de tierra. Quítela con el cuchillo. Escúpale, así la limpia. ¿Está sano? Más que usted, seguro. ¡Ay! ¡Allá voy! ¡No puedo más! Déjeme. No, no. Las manos atrás. O se las ató. ¡No! ¡Basta! Se va a morir por no soportar un poquito más de dolor. ¡Era un último esfuerzo! ¡Ay, es que es insoportable! ¡Ay! ¡Déjeme, por favor! ¡Si me salvo bien! ¡Y si no, será lo que Dios quiera! ¡Déjese de joder con Dios! Déjeme sacarle la mano. Se cree que es fácil para mí. No puedo más. Me viene como un sueño. No, Blas, quédese despierto. Ay, me parece que me voy. No siento mi cuerpo. ¿Hemos llegado al más allá? ¿Más allá?
¿Es el paraíso o el infierno? Si yo la supiera. ¿Es todo igual, Funes? ¿Y cómo quieres que sea? ¿Qué somos ahora? ¡Puro espíritu! Pero bueno, puede callarse. ¡Oh! ¡Muérdase las manos, que ya la tengo! ¡Ay! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Ay, cómo lo saben! ¿Qué quiere que le diga? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Salió! ¡Mire lo que es! ¡Esa basura es! Se da cuenta de que no somos nada. Gracias, Funes. ¿Con qué lo puedo desinfectar? ¿No queda vino? ¿Y qué cree? Alcohol tiene. Y dicen que es la sangre de Dios. ¿No se va a poner ahora a decir cosas que dijeron otros? ¡Ay! No. ¡Écheme el vino de una vez! ¡Ay! ¿Qué pasa? Está todo rojo. ¿Y? Que no sé si es sangre o vino. Bueno, ¿qué pasa? ¡Haga algo! Toma, apriétese la herida con el pañuelo. ¡Ay! ¿Cómo se lo puedo agradecer? Cállese de una vez con el pañuelo. ¿Qué me dice a mí? Si usted no ha parado de hablar desde que llegó. ¡Estése quieto! ¡Ay! ¡No se enfade! Parece que ya no sangra. ¡Ay! ¿Cómo se siente? ¡Me duele! Pero ya no siento que me voy. Menos mal. ¿Se da cuenta, Funes? ¿De qué? Dios existe. ¿Por qué? Lo mandó usted para salvarme. ¿Qué está diciendo? Si se hirió por mi culpa. Fui yo el que me lancé a por la pistola. No, yo me quería matar y usted para salvarme casi se muere. No le dé vueltas a las cosas. Usted me ha salvado. ¿Ahora dice que yo le he salvado y que doy vuelta a las cosas? ¡Va a ver lo que hace este enviado de Dios! Usted pensaba que después de habernos salvado iba a creer que la vida tenía un sentido, ¿no? Y que no me iba a matar. Para algo traje dos balas. Una podía fallar. ¡Deje el revólver! Todo lo que he dicho sigue teniendo el mismo valor. Pero... No se preocupe por usted, no le va a pasar nada. Y si le pasa... Se habrá cumplido el pacto de matarnos los dos. Yo no quería matarme. ¡Habrá sido el destino! Ay. ¡Voy a matar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te ha dado? ¡Me ha rozado apenas! Enséñemelo. Suerte, no es nada. Aguante, es la sangre de Dios. Siéntese, descansemos un rato. Qué luna, ¿no? Mírela y trate de no pensar en nada. Este mundo de mierda. Yo mirando la luna. No se lo tome así. Blas. ¿Qué? No se siente culpable. ¿Culpable? ¿De qué? ¿Qué quiere que le diga, Funes? Por lo menos estamos heridos.